Te olvidaste esto anoche. Ah, mi cuaderno. Sí, ¿estás estudiando? Sí, el señor Gonzalo me está ayudando. Nosotros también nos conocimos estudiando. ¿Ah, sí? Sí, estudiábamos arquitectura juntas. ¿Son amigos hace mucho, entonces? Bueno, para él siempre fui su amiga. En cambio, para mí, él fue el gran amor de mi vida. Yo lo amé como no amé a ningún otro hombre. ¿Te sorprende que te cuente esto? Sí, un poco sí. A mí también me sorprende estar contándotelo, pero anoche cuando los vi juntos acá me pareció, no sé, notar algo, que vos lo mirabas de una forma especial y me hiciste acordar a mí hace algunos años atrás. No te pongas mal por lo que te digo. No, no, me pongo mal, no. Lo que pasa es que es muy fácil enamorarse de Gonzalo. Lo difícil es olvidarlo. Hola. 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 Justamente estábamos hablando de vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué decían? Le estaba contando a María la forma en que nos conocimos. Ah. Paula y yo fuimos grandes amigos. Sí, alguna vez fuimos algo más que amigos. Sí, sí, alguna vez. ¿María? Sí. ¿Estás ocupada? No, no, ya terminé. Ay, Gonzalo, si no te molesta, yo realmente la necesito en la cocina. No, por favor, tení, tranquila. Permiso. Sí. María. Si quiere, vengo después. No, no, tranquila, seguí. Ya está. Ah, ¿qué tal tu día de trabajo? Bien. Ah, qué bien. ¿Y el estudio? Poco. La verdad, no tengo mucho tiempo. Bueno, si querés, después yo te puedo ayudar a estudiar. No, no se preocupe. No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Yo te venía ayudando. No, pero yo no quiero que pierda tiempo. Pero no es una pérdida de tiempo. María, ¿te pasa algo conmigo? No. Sí, Paula te dijo algo que te molestó, ¿no? No, no, no. Bueno, la verdad, lo único que me dijo es que ella lo quería mucho a usted. Ah. Sí, yo también la quiero mucho. Ella es una gran amiga. Ella se siente más que amiga suya. Me dijo que estaba enamorada de usted. Ah. Soy una bruta, no tendría que haber dicho eso. No, no, está bien. Está bien. Te dijo algo que es cierto. ¿Y qué más te dijo? No, no, nada más. Bueno, entonces, todo aclarado. Después estudiamos juntos, ¿sí? ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Usted estuvo enamorado de ella? No, no me tiene que contestar. Yo soy una desubicada que pregunto cosas que no tengo que preguntar. A Paula, yo nunca pude amarla. ¿Satisfecha? Sin embargo, hay algo entre ustedes. ¿Algo cómo? María, dale, termina lo que empezaste. Cuando ella habla de usted y cuando usted habla de ella, se nota que... ¿Qué, qué? No, no me escuche. No, no, sí. Te escucho. Habla, decime. Que cuando las personas se quieren bien, una se da cuenta. Y yo me doy cuenta que usted la quiere bien a la señorita Paula. Vos, María, sos muy perceptiva. Mis amigas dicen que soy chusma. Sí, un poquito chusma sos. Ay, ¿por qué no me coseré la boca, digo yo? ¿Decías? No, no dije nada. Ah. Te espero entonces esta noche en el jardín de invierno para estudiar. ¿Y? ¿Media hora para hacer la cama? Yo estaba... Estaba papando mosca. Vamos, rapidito, que tenemos que preparar la cena. Vamos. Mañana te vas a levantar muy temprano, a las 6:30 de la mañana, porque hay muchas cosas que hacer.
No hay problema. ¿Vas a empezar a limpiar toda la cristalería? Después vas a sacar las alfombras al jardín, les das una buena sacudida. Y cuando hagas los dormitorios, das vuelta a los colchones. Eso más o menos va a ser a mediodía. Después me venís a ver para que te dé todas las tareas que tenés que hacer a la tarde. ¿Está claro? Sí, señora Trini. ¿Puedes retirarte? No llore, señorita Paula. Su papá va a estar bien. María. Sí. Gracias por preocuparte por papá, por rezar por él. ¿Por qué? Por favor. Tranquilícese. Yo no quiero que se muera. Yo, justamente ahora que hemos logrado acercarnos. Disculpa. ¿Por qué? Porque me tenés que ver así tan mal. No. No, señora, no se disculpe. Yo la entiendo. Es terrible pensar que una persona que nosotros amamos no va a estar más. Yo pasé por eso. Sé lo que se siente. Mi hermanito Diego estuvo muy enfermo, ¿sabe? Y muchas veces yo pensé que él me iba a dejar y no podía dejar de llorar todo el tiempo y adelante de cualquiera. Llorar hace bien. Es como una descarga que hace que después podamos retomar y seguir adelante con más fuerza. Llore. Llore si lo necesita. No tenga vergüenza. Y confíe en mí. Yo voy a estar cuando me necesite. Sí. Gracias. Por fin, viejo. Hace una hora que estoy llamando. Te necesito urgente acá. Sí, todo el mundo cree que realmente ya estoy muerto. Mi hija Paula pide la opinión de otro médico. Sí, de otro médico. Se van a dar cuenta que mi enfermedad es una mentira. Tenés que ayudarme a salir de esto. Pero no, no me digas eso ahora. Yo te hice muchos favores a vos. Devolveme uno. Ah, no sé. Llama a otro médico. Sí. Falsifica papeles. Hacé lo que quieras, pero sacame de este atolladero. ¿Te pasa algo? No, nada. Tenés una cara. Debes estar cansada. ¿Querés que te ayude? No, descansá. Con todo lo que te hicieron trabajar, ahora que te sacaste esa vieja comadreja de encima. La nombro y aparece. ¿Me pueden prestar un poco de atención? Sí, señora. Bueno, la casa está pasando por un momento muy difícil. ¿Pasó algo? El señor Gerardo está enfermo. ¿Es grave? Bastante. Y quiero que actúen según las circunstancias. Nada de música, nada de hablar como dos cotorras por los pasillos, porque el señor necesita silencio. ¿Está claro? Sí, señora. ¿Está claro, María? Sí. ¿Cómo no me contestás? Es que con todo lo que la hizo trabajar, la pobre no tiene ni voz, ¿vio? A vos te voy a dar tanto trabajo que te voy a dejar muda. ¡Ay! Esta vieja comadreja todavía no se enteró que se terminó la esclavitud. No tiene nada. ¿De qué hablas? El viejo. Los está engañando a todos. No está enfermo. No te metas, María. ¿Cómo no me voy a meter? No es asunto tuyo. Si me callo la boca, soy cómplice. Y si la abrís, vas a ser un cadáver.
Porque ese viejo, que es un zorro de aquello, se llega a enterar que lo mandaste al frente y te liquida. Ay, vos tendrías que haberla visto a la señora Paula. No me importa. Estaba destruida, pobre mujer. María, ¿para qué estás vos en esta casa? Yo... ¿Qué importa para qué estoy? Vos estás para limpiar y para servir la mesa. No para meterte en las cosas de los patrones. Yo no me meto en las cosas de nadie. Escuché de casualidad. Pero te estás queriendo meter. Escúchame a mí, que soy más zorra que ese viejo. Si te metes, te vas a terminar arrepintiendo. María, ¿tenés un minuto? Tengo muchas cosas que hacer. Es un minuto nada más. Quería decirte que me hizo muy bien la charla que tuvimos en el jardín. Está bien. Quería agradecértelo. No tiene que agradecerme. No sé, todo lo que me dijiste me dio mucha fuerza. Bueno, cualquier persona de bien hubiera hecho lo mismo que hice yo en ese momento. No es fácil encontrar en esta casa a alguien que te escuche y que te pueda contener como lo hiciste vos. De verdad, gracias. ¿Quién es? Permiso, señorita Paula. María, pasa. Sí, ¿qué pasa? Tengo que decirle algo muy importante. Es sobre... Paula, tengo que hablarte. Papá está hablando con María. María puede esperar. Por supuesto, señora. Hablé con el señor Gerardo. Permiso. ¿Le pasa algo a esta chica? No sé, no me dejaste escucharla. Bueno, decime vos. Ya sé. Vienes a decir que vas a consultar al otro médico. ¿Vos le pensabas decir la verdad a Paula delante del viejo? No, yo entré para decirle la verdad a Paula. Bueno, cuando entró el viejo me callé la boca, ¿qué iba a hacer? Pero tengo que me dio la sensación de que el viejo entró para decirle la verdad a Paula él. ¿Vos crees? Sí, entró como decidido para mí que ya se lo dijo. María. Señor Gonzalo. ¿Te acordás, no? ¿De qué? Esta noche te espero en el jardín de invierno. Para estudiar juntos. Claro. No te olvides. Chao. Solo soy un hombre más. Papá vino a verme en mi cuarto. ¿Qué quería? ¿Aceptó ver al otro médico? No, yo pensé que venía eso, pero no. ¿Y a qué fue? Vino a invitarme a dar un paseo por el río. Es duro el abuelo, ¿eh? Paulita, ¿pudiste convencerlo? No, se negó totalmente. Y bueno, pobre, tiene miedo de enfrentarse con eso, entiéndanlo. Pero no podemos quedarnos con el miedo. No, pero sí podemos entenderlo. Si no, parece un loco, pobre papá. Qué terrible, empezar de nuevo con los análisis, los estudios, un fastidio. Pero lo tiene que hacer, Gonzalo. Dale tiempo, Miranda. Sí, pero ¿tiene tiempo? No sé, una noche más. ¿Qué ganamos presionándolo? Que se cierre todavía más. Bueno, ¿y qué pasa si le decís que baje a comer con nosotros? No creo que quiera, porque después de invitarme a pasear, discutimos y no hubo caso. Dijo que no quiere cenar. Bueno, yo ya le pedí a Trini que le suba la comida. No se preocupen por eso. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo soy partidaria de no estarle encima. No, pero me da pena porque estaba tan contento, ¿eh? Sí, indudablemente estaba contento porque vinimos vos y yo, Miranda. Pero era una pantalla que escondía lo que realmente él sentía. Ahora, lo que no termino de entender es qué podemos hacer para ayudarlo. Esperar. ¿Pero qué vas a esperar, Leticia? Sí, ¿qué vas a esperar? ¿A que se muera? Miranda, por favor, no digas esa palabra. Por favor. Pero mamá, es la verdad y lo sabes muy bien. ¿Pero qué pasa que en esta casa nadie se hace cargo de la realidad? ¡Mamá! Paula. Paulita. Miranda, ¿por qué no vas a consolar a tu madre? No, no va a querer hablar conmigo, ¿no? Deja, voy yo. Quédate tranquila porque con Gonzalo siempre quiere hablar. María, ¿terminaron de servir? Sí, señora. Pueden retirarse, por favor. Permiso. No dijo nada ese hijo mentiroso. María, no te metas.
¿No viste cómo está la señora Paula? Es un problema de ella, María. Todas las familias tienen unos dramas bárbaros que solamente entienden ellos. Deja que se arreglen solos. Es que no me puedo quedar con la boca cerrada. Sí, en un momento pensé que ibas a abrir ese buzón en medio de la mesa. No, no lo iba a hacer. María, no me mientas, que te conozco. Bueno, la verdad, en un momento se me cruzó por la cabeza. Cuando ella dijo que el viejo no habló, te juro que me agarró un nudo en el estómago. ¿No viste cómo están sufriendo todos? A Leticia no la vi muy sufrida, que digamos. Bueno, pero la señora Paula está muy mal. María, déjala. No te metas. Esto es como los matrimonios. Los de afuera son de palo. Mirá si vos le vas a hablar a Paula y no te cree. O te sale con un domingo 7. Sí, es verdad. Bueno, la señora Paula está muy sensible. No se le puede decir, pero... ¿Pero qué? Pero la señora Leticia, vos lo dijiste. Ella está más entera, es más fuerte. Ay, María, yo a Leticia no le diría ni siquiera buen día. Ella se portó muy bien conmigo. ¿Porque te dio trabajo de mucama? No, porque me ayudó mucho cuando Dieguito estuvo enfermo. María. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No. Sí. Pasa algo con su papá, señora. Habla de una vez, María. ¿Qué pasa con papá? Es sobre su enfermedad, señora. Hay algo que escuché. María está tan preocupada por la salud del señor Gerardo que no para de hablar de eso. Bueno, sí, todos en esta casa no paran de hablar de eso. ¿Qué es lo que escuchaste? Nada, me estaba hablando de lo que escuchamos en la mesa, sin querer, claro. Eso de que el señor Gerardo no quiere ir al doctor, ¿no? Y me decía que es una barbaridad, ¿no? Que un señor tan grande, tan importante, que seguramente debe tener un título universitario y todo, no quiere ir al médico. Está bien, está bien, Roxy. Yo entiendo. Te voy a pedir algo, María. No te metas. A las dos se lo pido. No se metan en lo que no les importa, ¿eh? ¿Algo más? No. No sirvan el segundo plato. Parece que todos perdieron el hambre. Sí, señora. Al final terminé ligando el bife yo también por tu culpa. ¿Viste? No se metan en lo que no les importa. Yo te lo dije. Menos mal que no te dejé hablar, ¿eh? Porque si no, en este momento estábamos las dos en la calle. Yo no sé qué te agarró a vos, María. ¿Por qué no te das cuenta de que acá en esta casa somos nada más que las sirvientas? Se juntan a donde el arco iris los fundió. Ahí estaré yo cantándote esta canción. Soy el latir de tu corazón, mi amor. Yo no sé qué te agarró a vos, María. ¿Por qué no te das cuenta de que acá en esta casa somos nada más que las sirvientas? Una canción de amor para los dos, perdido en la ciudad y el viento en los días de sol, en la tormenta y en el tiempo, ahí estaré yo. Ahí estarás vos. A donde las estrellas te miran, a donde el universo termina, a donde el marrón del río llega hasta el mar. Siempre me podrás encontrar, mi amor. Ahí estaré yo cantando una canción de amor para los dos, perdido en la ciudad y el viento en los días de sol. Voy a pedir algo, María, no te metas. ¿Por qué no te das cuenta de que acá en esta casa somos nada más que las sirvientas? Bebiendo de tu amor profundo.
María. María.